Yo me llamo Fiorella, tengo 11 años. Soy Nacho, tengo 11 años. Hola, me llamo Renzo, tengo 8 años. Hola, yo me llamo Victoria y tengo 8 años. Yo soy Micaela. Yo tengo 10 años. Hola, soy Josefina, tengo 10 años y los deportes que hago son tenis, gimnasia, piscina, fútbol y básquet. Yo hago piscina, gimnasia y bueno, nada más. Algunas veces voy a coreo, soy 8 y 9. Los deportes que hago en la CJ son gimnasia, piscina y coreo. Para mí no hay deportes para nenas y varones. Los deportes los puede jugar tanto una niña como un varón. Para mí que no hay deportes para nenas y para varones. Todos los deportes son para cualquier género. No hay deportes para niñas ni para varones. Por ejemplo, los hombres y las mujeres pueden jugar a fútbol. Los hombres pueden hacer ballet. Bailar para mí no es solamente para las niñas. No, yo creo que también pueden bailar los varones. Algunas veces me dicen, ah, ja, ja, niña. Y otras veces me dicen, qué bueno. Y también me dicen que pueden bailar los varones y las niñas. Una vez me pasó que unas amigas querían jugar al fútbol y no las dejaron porque eran nenas. Le dijeron a la profesora y tal, y ahí los dejó. Yo una vez fui con una amiga a probar a jugar un día y me gustó y seguí jugando y después fui aprendiendo a jugar mejor y ahora juego de golera. Y me acuerdo que una vez estaba en el arco y dos compañeros gritaron, dale, tira al centro que está atajando una niña. Y tiraron al centro, pegaron cabezazo y yo terminé atajando de tremenda tajada y ahí dijeron, bueno, sí, era una niña, pero atajaba bien. Estábamos jugando un partido en el baby fútbol y estaba jugando una niña y hizo algo mal, no se la pasó a alguien y la perdió la pelota y un padre de ese mismo equipo le dice, vos no podés jugar al fútbol porque sos una nena, vos andás a bailar. Y ahí como que paramos el juego y le dijimos que ella podía jugar tranquila porque es un juego para todos. Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar al fútbol, mi profesor, que se llamaba Gabriel, como nunca me lo pasaban, había hecho que mis goles valieran doble y así aprendí y empezaron a confiar en mí y ahí aprendí a jugar mejor y todo. No, por cosas malas no. ¿Cosas buenas? Sí, cosas buenas me ha pasado porque ponele... Me elijan antes que otros varones que juegan capaz que mejor que yo, pero también me eligen o porque son amigas o amigos o porque, ¿cómo es esto? O porque juego bien o les parece que juego bien. Yo le diría que vaya porque está muy bueno. Yo también hago karate y entonces le diría que vaya, que estoy yo también en algunos deportes de acá.